hincapié en que María es corredentora es explicar la importancia de la mujer en la redención del mundo. Porque de hecho María Redentora no es una invención de vuestro escultor maravilloso hace el año 1960 cuando la hizo. Los santos padres hablan de Cristo, nueva Adán, y María Corredentora, nueva Eva. Aquí está la clave de la explicación de la corredención de María. Cristo es Adán, porque es el vivo, el viviente, y María es la madre Eva, la madre de los vivos, la madre de los que viven. Por eso van a decir los santos padres, si ustedes leyesen, por ejemplo, el prefacio, el cuarto prefacio de Adviento que habla de María Nueva Eva, yo no sé si lo tiene aquí y Paco, aquí en Misa, si lo traes ahora mismo, y quizá podría terminar leyéndolo, habla perfectamente de María Corredentora, el cuarto prefacio de Adviento. Y está esta teología de fondo. Porque si María no es corredentora y yo no colaboro con la redención del mundo, Dios es un soberbio, porque lo hace todo solo, no cuenta con nadie. Todo lo contrario a lo que es Dios. Dios, hasta para lo más grande que es la Eucaristía, necesita pan y vino. Es verdad que gracias a Dios no ha dicho que el vino sea de Rioja y el pan sea de la madre. No ha dicho eso. Ha dicho que tiene ese pan y vino. De verdad que si no hay pan y vino, no hay Eucaristía, si no hay agua de bautismo, si no hay aceite, no hay instrucción de enfermos. O sea, Cristo ha querido necesitar del hombre. Y ha querido necesitar a través de su madre, la Virgen. Por eso, fijaros, prefacio cuarto de Adviento, que estamos, ya el último que estamos viendo, desde aquí que no está María como redentora. Fijaros. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Ustedes saben lo que es el prefacio, ¿verdad? Yo creo que los cofrades son gente muy preparada, en general. De hecho, ahí está nuestra escuela diocesana de cofrades, que nos anima a todos para que nos preparemos cada vez más. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Primer punto, porque del antiguo adversario nos vino la ruina. ¿Qué está refiriendo? Adán. Adán, ¿quién es Adán? Adán es el padre de la muerte, porque desobedeciendo a Dios murió. En el seno original de la hija Lesio ha terminado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles. ¿Quién es aquel que nos nutre con el pan de los ángeles? Es María. Por eso la Iglesia siempre unió, por ejemplo, la Inmaculada de la Eucaristía, a que todos han cantado millones de veces, que parece que no me la cuento, alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Bueno, viene la Eucaristía, y de pronto termina la canción. Y la Virgen concebida sin pecado, y el hijo que cuenta aquí una cosa con otra. María ha dado a luz al verbo encarnado, que es la Eucaristía que comulgamos. Pero si hay alguna duda, puedo repetir. La gracia que Eva nos arrebató, desobedeciendo, nos ha sido devuelta en María. No dice la palabra corredentora, pero lo mismo podía perfectamente poner el prefacio. Nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Claro, María da luz como un parto a la nueva humanidad. Cristo es el único redentor, pero María verdaderamente es madre de todos los hombres. Y aquí ya está, lo clave, ¿no? Si quiere Paco leerlo al final, Paco leer nuestro párrafo. Dice: así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia por Cristo nuestro Salvador. Que era el claro reparto, que el único Salvador que existe es Cristo, que el único redentor que existe es Cristo. Pero le dice esto que es precioso, que María ha colaborado como nadie a la redención del mundo. Y esto ya con eso termino, se aplica a nuestra propia vida. Vosotros no conocéis una canción que cantan los niños en catequesis: Dios necesita de ti mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Pues esto es la redención. Cristo ha querido, ¿no sabéis esa frase de este famoso autor francés, Michel Guas, oraciones para rezar por la calle? ¿No conocéis ese famoso libro, oraciones para rezar por la calle, de Michel Guas, un libro que escribió en los años 70? Pues ese libro dice Michel Guas: Cristo necesita tus ojos para mirar, tu boca para hablar, tus manos para bendecir, tus pies para caminar, tu corazón para amar. Esto es la corredención de María. Que ha necesitado Dios, fijaros cómo es, de una mujer. Si una mujer, Eva, nos da la vida, dice
diciendo que no, María nos trae la salvación diciendo que sí. Ella no es la salvadora, ¿eh? Por eso a la Virgen, a nuestros hermanos en el mismo, a veces, hermanos, les resulta a veces un poco chocante la devoción que tenemos a la Virgen. Porque no es porque la Iglesia lo haya promocionado, porque hay mucha gente que a veces no sabe y dice cosas de la Virgen que son muy imperfectas. Yo muchos jóvenes he corregido, a veces llegan los jóvenes y componen una canción a la Virgen. Digo, qué bonita, ven a cantar. Te María, venimos a adorarte. ¿Qué es la Virgen? Queremos adorarte. Eso no es, a María no se la adora. Eso es propio de Dios. Eso sería una mariolatría. No se lo pudiera María adorarla. O María, venimos, que no se le puede decir. A la Virgen se le ama, se la venera, pero no se la adora. Lo único que adoramos es a Dios y a Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, muchas veces nosotros enviamos con la Virgen expresiones que a nuestros hermanos a veces les choca, porque muchos piensan que nosotros tenemos en el cristianismo a la Virgen al mismo nivel que Cristo. Nosotros entendamos muy bien lo que es Cristo, único redentor, y María corredentora. Como también nosotros somos corredentores y corazonados. También por encima del corazón de María, no es lo mismo. Ni siquiera los santos, que también son intercesores en el cielo, y también te lo digo a mí, que un Francisco de Asís que estamos celebrando ahora el octavo centenario de la aprobación moral de la orden, podría ser que un Francisco de Asís, por ejemplo, no colaboró como nadie en la redención del mundo con las órdenes mendicantes. Millones de franciscanos y franciscanas y clarisas que a lo largo de la historia no colaboraron con nadie a la redención del mundo. Si esto lo tenemos claro, yo creo que no hay ningún problema en que se potencie, se valore todas estas imágenes y todo lo que significa María corredentora. Que me parece estupenda la devoción, que me parece muy hermosa. Esto, pero siempre colocando cada cosa en su sitio, cada persona en su sitio. Sería tremendo decir que porque Cristo ha necesitado del pan y del vino, civilizásemos al pan y al vino. Eso no es así. El pan y el vino, su grandeza cuenta de que es instrumento para dar, convertirse en el cuerpo en la sangre de Cristo. Porque María colabore de una manera única en la historia a la redención del mundo como corredentora, no significa que María sea divina en ese sentido. Hombre, yo entiendo cuando a veces los jóvenes de carta que adoran a la Virgen, así yo siempre digo un placer, hermano. Vosotros lo diréis, pues como cuando cantaba Armando Manzanero, adoro la calle que nos vimos, digo yo, adoro el día en que nos conocimos, no te debéis decir eso. Como yo le digo a mi madre, te adoro, pero más grande del mundo, que entiendo que no tiene una connotación teológica, pero que sepáis que hay que tener mucho lenguaje, mucho cuidado en el lenguaje. Y entonces, desde esta propia realidad, termino haciendo ya la síntesis. ¿Se puede o no se puede utilizar este título? Perfectamente. El título de María Corredentora en la teología de la Iglesia, más reciente está. Siempre que se haga, y también es el único redentor que existe, es Cristo. Como el único mediador, pero también existe otras mediaciones. Como el único intercesor, que existe otras intercesiones. Segundo este título, hay que no tengáis problema porque no tengo una certeza.